Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente les saluda Raúl Olivera de Autoyula Automotriz. Bueno, estamos aquí en el taller con un vehículo de la marca Toyota, motor 2NZ, 1.3 de cilindrada. El modelo es Yaris, del año 2009, y presenta la falla que el vehículo no quiere arrancar. La falla se presenta de la siguiente manera, y para poder entendernos, primero voy a empezar por explicarlos estos enunciados que trae la llave de encendido, ¿correcto? En loop es llave cerrada, o en este caso bloqueado. Accesorio es para alimentar a nuestro equipo de sonido, por ejemplo, como están viendo ahí, que está prendiéndose nuestro equipo de sonido, para alimentar a las luces internas del vehículo, por ejemplo, el habitáculo, como están viendo acá, puedes encender, etcétera. ¿Correcto? Vamos a poner la llave en la posición on, donde vamos a tener alimentación a los inyectores, a las bobinas de encendido, a los sensores, computadora, etcétera, etcétera. Y en la posición de start, que voy a sacar la llave, start, es para que se produzca el giro del arrancador y el motor comience a funcionar. En este caso, si yo doy en la posición start, como están viendo, no se produce nada porque no estoy pisando el pedal de embrague para que se produzca la señal de arranque a nuestro arrancador que está en el motor. Al terminal 50, como ustedes ya saben, y si no conoces cuál es terminal 50, terminal C y terminal 30, te invito a ver nuestro video que también está cómo probar nuestro arrancador fuera del vehículo y te empapes de esa información. ¿Correcto? Entonces, enfocados aquí en esta falla, ahora están viendo que la llave está en la posición on, ¿sí? Y si yo piso el pedal de embrague, el arrancador aún no debe girar, ¿sí? Porque no está a la posición start, ¿correcto? Pero este vehículo da el caso que si yo piso el pedal de embrague, el motor de arranque ya comienza a girar y el motor no arranca. Observen. Y si se dieron cuenta acá en la aguja, ¿sí? Del cuenta revoluciones por minuto, no produce señal. Ahí se descargó la batería, ¿sí? No produce la señal de nuestro cigüeñal. En este momento entonces, no es para que haga ese tema que se está presentando acá, no es para que se produzca esta situación. ¿Correcto? Entonces, ahora, si yo vengo acá a la toma de diagnóstico y conecto mi escáner, ¿correcto? Vamos a conectar acá el escáner en la toma de diagnóstico. Me vamos a encontrar. Ay. Ya está conectado. Si yo conecto el escáner, ahora sí, si comienzo a pisar el embrague, la llave está en la posición on. No hay giro del arrancador. Y ahora si yo lo muevo, la llave de encendido a la posición de estar, el motor comienza a arrancar. Fíjense en esta aguja de acá que va a comenzar a mandar señal nuestro sensor del cigüeñal, ¿correcto? Y comienza a arrancar el motor. Estaba un poquito bajo la batería por motivo de que hemos estado girando como dos, tres veces el arrancador y lo ha descargado ya. En este momento el motor comienza a funcionar y vamos a ir a la parte delantera. Está nuestra punta lógica acá. Tengo el pulso de inyección que es para nuestro inyector, hay pulso de encendido en nuestra bobina, la batería está normalmente cargada, pero ojo a esta falla que está conectado nuestro escáner a la toma de diagnóstico y está normalmente funcionando el vehículo, no hay fallo, solamente que un poquito está acelerado porque está en frío el motor, pero si yo comienzo a desconectar este señor automáticamente, el motor
se apaga. Entonces, esta es una falla no muy común en los vehículos, ¿sí? Y por lo tanto estoy compartiéndoles esta información. Lo que se produce en estos momentos al conectar el escáner en la toma de diagnóstico es que nuestra computadora del vehículo, a través de nuestro equipo de diagnóstico, está cerrando circuito, en este caso tierra, por el terminal 4 y 5 de la toma de diagnóstico, ¿sí? Para que complete su circuito de aterrizado a masa o tierra, como ustedes lo quieran interpretar, produciendo el arranque y haciendo que el vehículo se mantenga de la mejor forma posible funcionando. Entonces, señores, lo que vamos a hacer en este vehículo es limpiar todos los contactos de tierra y apoyarnos de un diafragma eléctrico de este motor, ¿sí? Como están observando acá, ya está nuestro diagrama eléctrico ahí, todo su diagrama, como están viendo aquí, para poder seguir las líneas de alimentación negativo hacia nuestra computadora de este motor. Entonces, estimados amigos, este es un trabajo largo de revisar todo el tema, pero al menos ya les comparto esta pequeña información que si se produce en algún vehículo, tengas en cuenta, ¿sí? Desde ya agradezco a todos ustedes por suscribirse a este canal también y por seguirnos. Y bueno, sin más, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Saludos totales y entonces nos vemos para el próximo video de este caso de diagnóstico.